Señor presidente de la Academia de Ciencias, queridos colegas, señoras y señores, quiero decirles, darles las gracias por este extraordinario honor. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y de recibir el día de hoy este título de miembro honorífico de esta academia que me honra, y quiero presentarles algunos trabajos recientes sobre el aprendizaje de la lectura y la forma que nuestro cerebro se transforma cuando aprendemos a leer. El sonido no se escucha muy bien. Bien. Entonces todos los que están aquí presentes aprendieron a leer y transformaron su cerebro al hacerlo, y trataré de explicarles de qué forma esta transformación se produce, qué ha cambiado y por qué. Al comprender los circuitos del cerebro que han cambiado, podemos progresar en la comprensión de cómo se debe enseñar la lectura para facilitar esa transformación en todos los cerebros. Este es el centro NeuroSpin. En este trabajo, y como ustedes saben, en este centro NeuroSpin tenemos una cantidad de herramientas para investigar el cerebro, y cada uno de estos arcos que pueden ver aquí contiene una máquina diferente, una máquina de resonancia magnética para grabar las imágenes del cerebro y también para grabar los niños, como mi esposa habló el día de ayer. Pero nosotros también utilizamos otra herramienta que quiero presentarles en este pequeño video. Quiero saber si podemos ver el video, por favor. No sé si puedo hacerlo a distancia. Ah, mi esposa se encargará. Hola. Presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bio-óptico organizado, de nombre comercial BOOC. BOOC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BOOC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BOOC nunca se cuelga. BOOC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BOOC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente. Bien, creo que ya todos han entendido, ya podemos detener el video. Muchas gracias. Gracias. Bien. Más fácil. ¿Es más fácil así? ¿O sí? Creo que es lo mismo. ¿Está bien? Bien, este video evidentemente es cómica, pero contiene algo muy profundo, y es que nosotros hemos transformado profundamente nuestro cerebro en base a una herramienta revolucionaria, y es una revolución que es la inversión de la lectura en el cerebro. ¿Por qué es una revolución? Porque si usted no aprende a leer, entonces cada página que hubiese tratado de leer sería como esta piedra de Rosetta. Es una textura visual que tiene un gráfico que usted no comprende, pero como usted aprendió a leer, nosotros podemos escuchar al poeta Francisco de Quevedo: converso con los difuntos, escucho los muertos con los ojos. Soy capaz de activar mi lenguaje interno
a través de mis ojos. Y muchas personas han comentado sobre el poder extraordinario de la lectura, como para Abraham Lincoln es el arte de comunicar los pensamientos del espíritu por los ojos, el gran invento del mundo, y ustedes tuvieron la bondad de mencionar a Nabokov, que es mi autor favorito, y bien, aquí tengo otra cita de Nabokov. Estamos absurdamente acostumbrados al milagro de unos pocos signos escritos capaces de contener una imagen inmortal, evoluciones del pensamiento, nuevos mundos con personas vivientes que hablan, que lloran, que ríen. Es evidentemente el poder del libro, de las novelas, transportarnos a mundos imaginarios totalmente nuevos, de aumentar la representación de nuestro cerebro. ¿Cómo se produce esto? Lo primero que debemos comprender es que el lenguaje escrito es muy diferente del lenguaje oral. Para el lenguaje oral, nuestro cerebro ciertamente ha evolucionado a través de miles y miles de años para el aprendizaje rápido de la lengua oral. Este no es el caso para la lengua escrita, que es una invención, un invento reciente. Nos apoyamos en las representaciones del lenguaje oral, como mi esposa lo describió. Estas son imágenes de su trabajo. Podemos ver que a muy temprana edad, desde el primer año de vida, podemos ver en el cerebro de un niño una representación de la lengua oral. El niño que escucha las frases en su lengua materna activa su hemisferio izquierdo de la misma forma que el adulto. Este, con solo 2 meses de vida, ya comprende los parámetros de su lengua materna y va progresivamente a aumentar el cerebro y se va a especializar en esta lengua. Obviamente, cuando ya tiene 2, 3, 5 años, cuando ya está listo para aprender a leer, ya tiene una red más estructurada para la lengua materna. Lo que sucede es que para aprender a leer puede agregar una nueva entrada visual para activar esa red cerebral. Les voy a mostrar un experimento particular que fue hecho en NeuroSpin hace poco para demostrar que en un adulto, una vez se ha aprendido a leer, ya son las mismas regiones del cerebro que se activan, tanto escrito como oral, para la comprensión de las palabras a nivel superior. A nivel semántico, a nivel de la comprensión de las palabras. Este experimento fue bastante sencillo. Hicimos que escucharan y leyeran ciertas palabras. Eso lo hicimos dentro del aparato de resonancia magnética. Simplemente hicimos una abreviación de la velocidad del estímulo. Quiero saber si podemos escuchar el sonido del primero de arriba. Ahí imagine que usted está en la máquina y escucha una palabra como esta y escucha otras palabras y va a escucharla un poquito más rápido. Il raconte souvent des histoires qui font rêver les enfants du quartier. Aceleramos un poquito las palabras, no sé si ustedes comprenden, pero se dan cuenta que va un poco más rápido, pero aún se comprende. Escuchamos la siguiente. Le site de vente en ligne était bien connu des clients fidèles. Y luego, je fredonne toute la journée des airs d'opéra car j'aime la musique. Y al final. Entonces comprenden que la comprensión se va perdiendo progresivamente y escaneamos estas personas que escuchaban y que veían también estas palabras, la fuimos presentando una por una en una pantalla y aumentamos la velocidad. Los resultados son muy claros. Existen regiones visuales y auditivas especializadas para la entrada auditiva que está en la corteza temporal, la visual en la corteza occipital, así que tienen una región auditiva que no responden para nada al estímulo visual y otras sí al estímulo auditivo y otras regiones visuales que sí responden al estímulo visual pero para nada al estímulo auditivo en funciones del tiempo. Pero todo lo que tiene que ver el nivel que les enseño son comunes. Si se dan cuenta, son activadas tanto por la visión como por el audio. Y en todas las regiones es lo mismo, tienen una red en común, la convergencia de las frases escritas y orales. En toda esta red la activación se mantiene y se desarrolla de la misma forma para el estímulo que no se comprende. El reflejo directo de la comprensión de las palabras que escucha o que lee. Porque aprendió usted a leer, ya usted puede activar de la misma forma y a la misma velocidad esta red que normalmente se activa para el lenguaje oral.
Bien, entonces de esta forma podemos comprender, simplificando obviamente un poco la lectura, comienzan ustedes su vida con una red especializada para la fonología, para el léxico, la sintaxis, la lengua materna, y van luego a agregar a esta red una entrada visual. La corteza visual recibe las entradas de las letras, una región particular que vamos a llamar el aire de las formas visuales. Reconoce la secuencia de las letras, sus grafemas, y envía esta información por los aires, en particular la representación de los fonemas del idioma. Y todas estas regiones, como vamos a ver, se transforma a través del aprendizaje de la lectura, y estos son los que nos permiten leer. No se trata de una región, sino de una serie de regiones que tienen un papel crucial, porque esta es la interfaz, esto es lo que nos permite entrar en la lectura. Entonces, esta región del análisis visual, las palabras escritas, si sirven de puerta de entrada, menos dos redes. Les explico en la diapositiva, todo esto se representa como una red, pero deben de comprenderse como dos vías de lectura. Una primera vía que sirve para el análisis de los sonidos, cuando lo que pasamos de lo escrito al sonido de las palabras, así que el análisis de los fonemas y la correspondencia entre los grafemas y los fonemas, lo que les permite a ustedes leer la palabra canario y deletrearla, y al mismo tiempo otra vía que esté en la misma región les permite analizar el sentido y significado de las palabras. Y sigue siendo el mismo punto de entrada, pero en este caso puede reconocer que la palabra existe. Existen irregularidades como el francés, por ejemplo, la palabra femme, que quiere decir mujer, la E suena como un A. Esta información debe de estar en su léxico. Debe usted acceder al diccionario mental, y en la base de este diccionario mental usted podrá descomponer las palabras en lo que llamamos el MOFDAN, que son las unidades de representaciones gramaticales. Palabras como descomponer tienen toda una ramificación que existe. El sistema de lectura, el sistema visual, va a analizar muy rápidamente y es capaz de enviar esta información en sentido de la palabra. Así es que comprender que si existen dos vías de lectura, existe un solo punto de entrada, que es este análisis visual de las palabras. Esta región que descubrimos con mis colegas, ¿qué hace? Bueno, pues podemos llamarle como la caja de letras del cerebro. Ella es la que tiene la totalidad de los conocimientos que tenemos de las letras. Y aquí en esta diapositiva, enumero ciertas de propiedades. La primera propiedad que obviamos es la invalidad. Podemos leer cierta palabra sin importar su tamaño, si está escrita en minúscula o mayúscula. Aquí tienen un ejemplo en español, 2468. Puedo escribirlas en mayúscula, más grande, más pequeña. Y usted no se va a dar cuenta que su sistema visual está haciendo una operación muy elaborada, como por ejemplo la forma de la letra R es completamente diferente en minúscula o mayúscula, pero su sistema visual ya aprendió a tratarla como la misma letra. Entonces podemos demostrar que esta región del cerebro interviene para representar la letra de una forma abstracta, independiente del hecho de que sea escrita en minúscula o mayúscula. Como pueden ver, podemos leer palabras que una letra de cada dos esté en mayúscula o minúscula, y el cerebro normaliza esta variación. Ahora, al mismo tiempo, el cerebro no desecha la información, al contrario, la amplifica. Amplifica ciertas afirmaciones que tienen una pequeña diferencia entre masa y mesa. Pueden ver desde acá que es una muy pequeña diferencia en su retina, pero se amplifica por una cascada en la región cerebrales, en sentidos completamente diferentes. Su cerebro también tiene sensibilidad en la misma región a cómo se organizan las letras. Sigamos con la palabra amor, se puede convertir en mora. Son palabras completamente diferentes, pero esta región, que es la que toma en cuenta la organización de las letras para dar un significado diferente. Y lo último que hace esta región es el aprendizaje estadístico de las irregularidades ortográficas, permite que
usted pueda reconocer las letras, la palabra que está detrás de la letra. Es casi lo mismo que en español. Usted sabe que detrás de esto hay una O porque conoce la regularidad estadística de las letras. Usted no puede hacer esto si tiene una cadena de consonantes desorganizadas. Así que esta región contiene su conocimiento, el conocimiento de la ortografía para ustedes los lectores en español. Así que, ¿cómo comprendemos cómo funciona esta región? Son modelos especulativos, pero pensamos que ella funciona un poco como cuando reconocemos una cara. Tenemos la capacidad de reconocer caras apoyadas en una pirámide silántica que arranca, comienza en el aire visual. Esto envía una información a través de la retina y combinando ciertos factores podemos determinar las neuronas pueden reconocer las diferentes caras. Esta es la misma idea que tenemos en una pintura. Reconocer una balada es como hallar, es construir una pirámide de argumentos sucesivos que puede reconocer los lazos. Y estos lazos se convierten en letras. Estas letras pueden ser abstractas, pueden ser minúsculas o mayúsculas y hacen la unión de las letras, lo que llamamos los antigramos, y luego una representación de las palabras elementales. Este es un pequeño modelo de lo que puede ocurrir en su cerebro. Usted tiene una pirámide de neuronas muy compleja, millones de neuronas distribuidas en diferentes regiones del cerebro que le permite tener acceso a una variación con base al reconocimiento de las palabras. ¿Cómo sabemos todo esto? Quiero hablarle de unos experimentos recientes y aquí este experimento fue hecho hace 8 años, pero nos dio grandes resultados. Teníamos una idea muy sencilla, tomamos un grupo de personas, escanearlas y comparamos dos tipos de personas, las personas que aprendieron a leer como usted y yo y otras personas que nunca aprendieron a leer, nunca asistieron a la escuela, y comparando los dos cerebros, hacer una imagen de los cambios que ocurrieron al momento de aprender a leer. Así que evidentemente es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Nosotros tuvimos que buscar la manera de identificar las personas que por algún hecho particular no pudieron asistir a la escuela. Pudimos encontrar personas así en Brasil, como pueden ver el reclutamiento de estas personas en Brasil, y al mismo tiempo encontramos personas así en Portugal de 50 a 60 años, en su mayoría mujeres, que por algún problema social debieron de ocuparse de sus familiares y nunca asistieron a la escuela. Pueden imaginar que esto es bastante complicado. Lo hicimos en Brasil, también reclutamos en Portugal, y hacer que lleguen a Neurospin en Francia personas que no hablan francés y que tampoco saben leer, no están acostumbrados a la tecnología. Fue una experiencia bastante compleja, pero dio resultados muy impresionantes. El primer resultado, lo pueden ver aquí, es en un punto de la región del cerebro cuando presentan una pequeña frase y escrita ahí en la función de la nota de lectura. Lo que ustedes ven aquí es el mundo donde la región aumenta la actividad en función a la norma. Pueden ver el hemisferio izquierdo aquí, en la región local, la región temporal. Todas estas regiones que les enseño en este momento se activan cuando se habla, también con el lenguaje escrito, en proporción directa en la nota de la lectura. Si usted no sabe leer, no puede activar estas regiones. Solo se activan porque usted ha aprendido a leer. Debido a esto, en esta región se pueden ver otros cambios en el campo visual del cerebro. Aquí podemos ver la región occipital visual del hemisferio izquierdo, se puede ver en la parte derecha, y pueden ver que en esta región la forma visual de las palabras, la actividad es proporcional a la nota de lectura. Lo que llamo nota de lectura es simplemente la cantidad de palabras que puede leer por minuto. Así que ustedes normalmente están por aquí a 150 palabras por minuto. Esa es la velocidad en que lee un adulto. Los analfabetos están aquí en cero porque no pueden leer. Otras palabras son exalfabetos, son personas que no asistieron a la escuela, pero aprendieron a leer gracias a amigos, a familiares, y se dan cuenta que la nota de lectura se caracteriza por la activación de esta región. Por ende,
como usted aprendió a leer, activó esta región. Así que luego pudimos estudiar las propiedades de esta región y una pregunta interesante es que estos lo utilizamos para aprender a leer solamente. Hablamos del reciclaje normal, sino que otra cosa hace más que leer, sino que se recicla. Cuando trabajamos con estas personas, nos dimos cuenta que esta cadena, en esta región del cerebro, podemos mostrar de forma pasiva que estas propiedades se presentan. Lo pueden ver aquí en el hemisferio izquierdo, podemos ver qué pasa en otras categorías como la cara, la casa, los objetos, las cadenas. Y pueden ver que muchas de estas categorías no presentan un cambio o pueden ver una disminución en la actividad. En esta área pueden ver que esta región, sobre todo con las caras, se activa. Puede ser que esta región se explique al reconocimiento visual de los sujetos y debido a que hemos aprendido a leer, podemos reorientar al dominio de las letras. En este momento las caras sufren una competencia a niveles de la corteza. De hecho, esta competencia, tenemos prueba aquí directa, si existen otras regiones del cerebro que aumentan la actividad en la nota, nos dimos cuenta que con las caras vimos otro tipo de actividades en el hemisferio. El hecho de que usted haya aprendido a leer, ya usted ha desplazado la representación visual del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. Disminuyó en el hemisferio izquierdo y aumentó al derecho. Nosotros nos dimos cuenta de eso porque desplazamos ciertas informaciones en nuestro sistema visual. Este resultado pudimos replicarlo de diferentes maneras. La IRM que utilizamos para esta imagen es muy sensible en este espacio. La localización del cerebro, la activación, no nos da la dimensión de tiempo. Para poder tener la dimensión del tiempo, tuvimos que utilizar otras técnicas como la que utilizamos aquí en la electroencefalografía. Utilizamos varios electrodos en la cabeza de las personas y esas personas, con ellos pudimos replicar los resultados. Sin darles detalles, pueden ver que existen cuatro regiones presentadas al hemisferio izquierdo y al derecho, y cada una de estas curvas presenta la activación de estas cuatro regiones. Como pueden ver, cero es el momento que representa una palabra o representa una cara. Cuando presento ciertas palabras, la región aumenta su actividad. Podemos ver 170 milisegundos en la presentación de las palabras. Como pueden ver aquí, esta actividad es proporcional a la nota de lectura. Mientras mejor lea la persona, más intenso se representa esto, el IRM. Al mismo tiempo, si presento caras, la activación aumenta en la región roja a la derecha y disminuye en la región izquierda aquí en verde. Así que de nuevo, una competencia, o mejor dicho, la activación se refleja en el hecho de que haya aprendido a leer. Todos estos resultados se obtienen en el adulto luego de varios años de haber aprendido a leer o tal vez por no ir a ningún lugar. Esto se puede ver mejor con los niños si podemos elegir el proceso de aprendizaje, y aquí hemos desarrollado ciertos métodos en NeuroSpin que nos permiten seguir esta activación en el niño. Usted se puede imaginar, no es para nada fácil para un niño entrar en una máquina de IRM, pero tenemos una IRM falsa que no tiene campos magnéticos, está hecha de madera, y entrenamos a los niños para que entren. Les enseñamos que pueden ser que vean una antena, que pueden presionar los botones, tienen auriculares y el niño se prepara para ir en este viaje de exploración cerebral. Le decimos a los niños que ellos son astronautas que van a explorar el espacio. Y obviamente le decimos que no pueden moverse porque si se mueven la nave espacial puede ir en la dirección incorrecta.
Puede decir que nuestra imagen no van a ser claras, es que aprenden a no moverse. Obviamente, con un poco de entrenamiento, los niños son colaboradores excepcionales porque aceptan ser parte de estos experimentos con mucho entusiasmo, hemos hecho mucho experimento con varios niños, hemos hecho impresión de su cerebro en 3D y se las hemos regalado y así es que logramos tener datos interesantes con los niños. ¿Cuáles son estos datos? Estos datos podemos encontrar una realización en la región posterior del cerebro. Algunos se responden a las caras, pueden ver aquí. Esta organización cambia con el aprendizaje de la lectura. Aquí, como pueden ver, hay niños de 6 años que aprendieron a leer. Pueden ver en la región verde. Esto se activa con unas palabras escritas. Si tienen niños de 6 años que no han aprendido a leer, esta activación se ve. Pero como niños de 9 años que sí saben leer, se ven masiva con proporción a la nota de lectura. Y es increíble que se pueda predecir la nota de lectura solamente observando una activación de esta zona. Se pueden ver también la zona de la activación de cara, se ve muy pequeña con relación a la representación de las palabras, que es mucho más grande en el hemisferio derecho, la organización progresiva de este mosaico. ¿Qué sucede cuando usted aprende a leer mal? Si tiene dislexia o si tiene dificultad para leer. Esta misma edad, un niño de 9 años que sufre de dislexia o que lee bien o que no lee bien, con el niño disléxico esta representación visual no está presente, no se puede ver. Esta es una consecuencia del hecho de que no aprendió a leer. De la misma forma, como pueden ver, la representación de las caras no está bien organizada, lo que quiere decir que existe una diferencia en estos niños. Hay una falta de activación al hemisferio izquierdo y la ausencia de este desplazamiento con los niños que no han aprendido a leer. Insisto, tal vez esta no es la causa de la dislexia. Es muy difícil saber la causa y las consecuencias del cerebro. Es probablemente una consecuencia de la dislexia, pero prefiero decir que es un marcador de la anomalía que tienen estos niños. Quiero hablarles de un estudio que acaban de aceptar. Está bajo la revisión, pero en realidad quiere decir que ha sido aceptada para ser publicada. Es el trabajo de mi esposa y es algo extraordinario la suerte que tuvimos. Le pedimos al comité de ética el permiso de escanear los mismos niños en varias ocasiones a medida que aprendieron a leer y obtuvimos el permiso de hacer 7 estudios. El comité de ética nos dio permiso de trabajar con estos niños que fueron escaneados 2 veces, uno antes al final de la maternal y 4 veces cada 2 meses durante el periodo del primer año de aprendizaje y al final, una vez al siguiente año, ya cuando aprendieron a leer, lo que quiere decir que dentro de un mismo cerebro podemos dar seguimiento al aprendizaje. Estas son las curvas de desarrollo de estos niños. Cada color representa un niño en función del tiempo. De 0 indica cuando inicia la escuela y como pueden ver, seleccionamos niños que antes de entrar a la escuela no sabían leer para poder ver el cambio. Y como pueden ver, todos estos niños aprendieron bastante rápido. La correspondencia muy rápidamente, el primer trimestre ya dominan la correspondencia de las letras y los sonidos. Sin embargo, el aprendizaje de la velocidad, la fluencia es lenta. Esto se desarrolla progresivamente en base a la cantidad de letras que el niño pueda leer. Como podrán ver, algunos niños despegan bastante rápido ya. Un año más tarde existe una variación muy grande entre los mismos niños. El problema principal de la escuela francesa, nosotros tenemos buena enseñanza a medias, pero tenemos muchas dificultades a relucir esta diferencia porque existen muchos niños en nuestro país que se atrasan un poco, lamentablemente. Esto tiene que ver con el problema socioeconómico de la familia. Es muy a menudo los niños de familias desfavorecidas son quienes tienen el problema para aprender a leer y estamos trabajando para corregir este problema. Al final de esta exposición hablaré de algunas propuestas. De todas maneras, teníamos muchas preguntas en esta investigación y quisiera explicárselas de manera progresiva. Lo primero es, ¿a qué velocidades se emerge la visualización? ¿Emerge
inmediatamente o toma tiempo. Aterriza inmediatamente en el cerebro, en ese lugar privilegiado que podemos ver el adulto, podemos observar la activación en otras regiones y la pregunta de la competición, la competencia de otras categorías visuales. Podemos ver esta competencia, las caras entran en competencia con las palabras. Puede ser que existan otros modelos, puede ser que las palabras hagan una invasión, lo que llamo modelo del knockout, o pueden ser más indirecto, puede ser que las palabras invaden un área de la corteza que impide el crecimiento del reconocimiento de la zona que edifica las caras. Y que aquí pueden ver algunas imágenes que hemos obtenido en nuestro estudio. Pueden ver un niño desde el cerebro de un niño con todas sus medidas y el color. Pueden ver, no sé si pueden ver que existe muy poca actividad, y podemos ver que desde que inicia la escuela, sus activaciones características de la lectura en la corteza temporal y en otras regiones. Lo voy a agrandar para que usted pueda verlo mejor. Aquí no hay activación en maternal. Activación neta en el primer año de lectura con activación de una de las regiones parental y frontal, y al fin la reducción de un circuito más estrecho cuando los niños ya leen bien. Pensamos que esta etapa intermedio refleja la lectura con esfuerzo, el momento que el niño tiene que hacer un esfuerzo para leer, y este esfuerzo se traduce en la entrada de la actividad de las regiones, la atención, la memoria de trabajo, y cuando el niño automatiza la lectura, esta desaparece. Bien, lo interesante de esto es ver estos cambios, muy importante porque se presentan palabras y pueden ver muy pocos cambios en la representación de las caras. Podemos observar que los niños, antes de aprender a leer, tienen un sistema desorganizado en regiones especializadas. Estas se desarrollan muy poco, cambian muy poco. En este proceso que estudiamos durante un año nos dimos cuenta, pero al ver el conjunto de niños vimos una correlación entre la nota y la posibilidad de reconocer caras. Como pueden ver aquí, podemos ver un aumento en la activación ligada a las palabras y un poquito también con los números en el hemisferio izquierdo. A medida que el niño lee mejor, va agrandando, va creciendo en el hemisferio. Mientras más lee, también nos dimos cuenta que también puedes reconocer mejor las caras, así es que entendemos que eso está ligado al reconocimiento visual. Ya esta parte es un poquito más complicada, no quiero entrar en muchos detalles, pero lo importante de esta experiencia es que por primera vez nos dimos cuenta que pudimos estudiar el cerebro de un niño que ya tiene 2 años de aprendizaje y una región especializada en las letras, y podemos devolver garantía podemos ver que esta región, ¿qué hacía él antes de aprender a leer? Es mejor que la experiencia, porque tenemos personas diferentes que sabían o no sabían leer. En este caso es el mismo cerebro. Al devolvernos, nos dimos cuenta que al estudiar la región que tiene que ver con las palabras, nos dimos cuenta que aumenta la actividad en función del tiempo. Tiene muy poca actividad en los primeros exámenes y aumenta la actividad. Las otras curvas corresponden a las otras categorías y responden muy poco a las otras categorías, pero un poco con los objetos. Es una región que ya trabaja con los objetos, pero también responde a las palabras. Se especializa con las palabras, pero conserva las respuestas anteriores. En este caso nos dimos cuenta también que no responde en el comienzo y al final, no reconoce ciertos aspectos de la cara, y nos dimos cuenta que en otra región, en esta por ejemplo, la que sí reconoce la cara, no detesta las palabras. Como pueden ver en otras categorías, los que reconocen una casa detestan las palabras. Lo que sucede aquí es muy diferente a lo que vimos al principio. Nos dimos cuenta que las palabras
invaden una región especializada que está al lado, pero no encima de la que reconoce las caras. Esta es una forma de entender lo que sucede. Aquí tenemos una imagen de la corteza visual y antes de que el niño aprenda a leer, tiene regiones que responden a los objetos en la zona, los que responden a las caras, los que responden a las casas o lugares en amarillo. Y se dan cuenta que como es un cerebro que se está desarrollando, muchas regiones que aún no se especializan, que no responden preferencialmente, y la lectura invade estas regiones que no se han especializado en un lugar particular, y esto es lo que he representado aquí en verde. Como llegan las palabras a esta región, y esta región está, como ya está justo al lado de la que reconoce los objetos y la cara, impide el crecimiento porque entra en competencia y puede bloquear el crecimiento. Así es que si usted no fue a la escuela, la región que reconoce la cara y los objetos van a crecer y van a invadir esta región. Y por esto podemos ver la diferencia entre un cerebro de la persona alfabetizada y una no alfabetizada. Así que esta región aquí puede conservar, si usted tiene una máquina que pueda escanear el cerebro, va a guardar una parte de la especialización de los objetos, aun si esto corresponde a las palabras escritas. Otra pregunta que quisimos plantear es que queremos saber si se puede aprender más temprano, si es algo que es normal que algunos niños aprendan más temprano. Lo que nos motivó a esta pregunta fueron los trabajos de una docente en particular muy dotada, llamada Celina Álvarez. Ustedes pueden ver aquí que tuvo una escuela y en ella utilizaba un método muy particular, muy derivado del método Montessori, y les enseñaba a los niños en el maternal a leer y calcular. Estuve muy impresionado al ver esta escuela cuando me di cuenta que muchos de los niños sabían leer, a pesar de estar en una sección a media de la maternal. Así que nos preguntamos, estos niños que aprenden a leer más jóvenes y otros niños que aprenden en otras familias, queremos saber si su cerebro era diferente. Aquí podemos ver el trabajo de Dislen con Carla. Nos dimos cuenta que los niños que aprenden más tempranos, podemos ver aquí en la imagen de la derecha, a pesar de que han aprendido a leer un año antes, ellos tienen un circuito estrictamente normal. Les pido disculpa por el cambio del color. Como pueden ver, en los datos que entran en esta región, el hemisferio izquierdo, el lugar normal, se desarrolla el circuito de lectura, pero en este caso con niños más jóvenes. Así que no es la edad lo que cuenta, sino estar listo para aprender a leer cuando usted tiene un buen método de enseñanza para enseñar a leer. Una clase cuyo docente tiene la habilidad, se puede desarrollar este circuito a una temprana edad. Tenemos otros ejemplos aquí. Este ejemplo lo extraemos de Henki Nuchina, que trabaja en Finlandia y ha hecho un trabajo magnífico. Desarrolló una logística que se llama el grafo Gema, el grafo juego, que permite la enseñanza a través de los juegos, la correspondencia entre letras y sonidos y la base de la lectura. Ellos hicieron estudios muy interesantes en el cual algunos niños les asignaron ciertos juegos durante un periodo y otros niños se les brindó una logística de control matemático. Así es que le damos a los niños algo de la lectura, los escaneamos durante y después del aprendizaje. Los niños aquí jugaban por un periodo de 15 minutos diarios y trabajaban un total de 4 horas. A pesar de este muy corto tiempo, las respuestas cerebrales ya estaban modificadas. Pudimos ver un principio y una respuesta selectiva a las palabras escritas en la región del hemisferio izquierdo, así que pueden ver que esto puede avanzar bastante rápido. En cuestión de semanas ya, los pequeños pueden aprender a leer. También quiero decir lo siguiente, que sabemos que en este momento el cerebro del niño es mucho más plástico comparado al del adulto. Tenemos varios ejemplos, solo mencionaré uno, y es de esta persona. Como pueden ver, es un adulto. Pueden ver su cerebro aquí con una muy pequeña lesión.
unos pequeños accidentes vasculares que está muy cerca de la región que controla la forma visual. Es una historia extraordinaria. Se la contaré en unos minutos. Explicaba los resultados sobre la lectura, como hago esta noche, y al final de la exposición una persona se me acerca y me dice: sabe, yo soy un científico, yo trabajo con el sistema de la percepción visual, pero hace 3 semanas sufrí un accidente vascular y perdí la capacidad de lectura. Y yo sé que existe un caso, yo sé que se llama alexia pura, y esta persona no visita normalmente un congreso científico con una lesión cerebral, pero no lo podía creer que esta persona con todos estos síntomas no tenía la capacidad de leer. Y lo que él dice es que cuando él mira, por ejemplo, un libro, todo parece chino. Los caracteres no tienen sentido, pero sí mantiene, retiene la capacidad de hablar, de comprender y hasta de escribir. Así que él puede escribir, pero no tiene la capacidad de leer la escritura. Y nos dimos cuenta que esto sucede cuando una muy pequeña región se ha perdido. Escaneamos a esta persona y nos dimos cuenta que todos los demás procesos de su cerebro son normales. Las respuestas que pueden ver aquí, en azul, en el hemisferio derecho, responde a los objetos, responde a las casas, pero no responde a las palabras en la región en cuestión. Esta es la única que ha desaparecido. Lo extraordinario de esta persona es que él fue director de investigación en un centro, el mismo edificio, así es que le hicimos una propuesta de estudiarlo, no directamente a él, sino a través de un colega, y pudimos ver cómo recuperaba esta persona la capacidad de la lectura. Nunca pudo recuperar la forma. Lamentablemente, él fue el autor de su último artículo. Esta persona la escaneamos 9 veces y pudimos ver un aumento de actividad en la región de Broca que se asocia a la lectura de las palabras, pero también a la producción verbal de las palabras. Así que algunas cosas pudieron ser recuperadas. Su nota de lectura se aceleró, puede leer un poquito más rápido, pero de todas maneras esta persona será un lector de letra a letra. No podrá leer rápidamente, ya no podrá leer con fluidez. La región en cuestión es indispensable para poder leer con fluidez. Así que si un niño sufre una lesión de este tipo, no tiene problemas. Aunque sea una lesión muchísimo más grande en el hemisferio izquierdo, puede aprender a leer con la equivalente región de la derecha. Sin embargo, un adulto no puede, es demasiado tarde porque la plasticidad no es suficiente para reorganizar todo este circuito, y por eso es importante que el niño aprenda temprano, a partir de los 6, 7 años. Es una edad favorable, pero no se puede esperar demasiado porque un adulto que no ha sido alfabetizado es muy difícil que aprenda a leer. Tengo muchísimas cosas, pero no me doy cuenta si ha pasado muchísimo tiempo. Quiero saber si puedo seguir hablando. Quiero decirles que gracias a la comprensión del organismo del cerebro podemos comprender también algunos misterios del aprendizaje de la lectura, y uno de esos misterios que me intrigó muchísimo es la lectura en espejo. Como pueden ver aquí, un niño que se aprendió, un niño italiano, hizo un dibujo y firmó su dibujo, un león, escribiendo de derecha a izquierda. Y él no se dio cuenta que había un problema, así es que tiene un talento en particular que nosotros no tenemos, de escribir al revés, y también él no puede ver, no se da cuenta que escribe al revés. Este es un ejemplo extraordinario porque es la inversión de lo que llamamos el busbofenón. Es la escritura en la antigua Grecia. Como pueden ver aquí, escribió Teudón Tivolio Bene. Como pueden ver, escribió de izquierda a derecha. Es como un animal que trabaja en un campo. Eso se llama Bustuofedón. Esto fue posible en la antigua Grecia, pero este niño no sabe nada sobre la antigua Grecia. Entonces, ¿cómo es posible que reinvente esta idea? Bueno, nos dimos cuenta, tenemos una explicación. Primero quiero decir que esto no es dislexia. Esto es algo que todos los niños tienen en cierto momento de su desarrollo.
Como siempre nos podemos dar cuenta, pero si usted le da una página al niño y le pide que escriba su nombre al lado del punto. Como pueden ver aquí, los niños acá son 2 semanas, escribieron su nombre, pero si el punto está a la derecha de la página, como se pueden dar cuenta. La hermana comenzó un poquito a la izquierda y pudo escribir su nombre, pero la otra hermana, la más joven, no tuvo problema. Comenzó a la derecha y se fue a la izquierda. El 90% de los niños hacen esto durante cierta etapa de su desarrollo porque, de hecho, eso tiene que ver con el reciclaje, con la reutilización de los circuitos que evolucionó para otra función. Lo que sabemos es que para las caras, para reconocer objetos, el cerebro de todos los primates, no solo el cerebro humano, sino primates, también contiene región que reconocen las imágenes en espejo. Por ejemplo, si usted conoce a una persona, usted podrá reconocerla en su perfil derecho o su perfil izquierdo. Aquí, como pueden ver, esto es la información, la corteza de un simio que responde bien tanto al perfil derecho como al izquierdo. Esto es algo universal del sistema visual, es una propiedad que ha sido útil a nuestra evolución para reconocer cualquier objeto sin importar su orientación ni variación espacial. Es muy útil para la cara, pero es totalmente inútil para las palabras, el alfabeto. Debemos saber que una D y una B no es lo mismo y que estas palabras son completamente diferentes. Pudimos demostrar que esta región que debe desaprender la propiedad que ya tiene desde su concepción, vamos a decir, tiene que quitar una propiedad que ya está presente. Así es que esto no tiene que ver con un problema de dislexia. Ustedes pueden ver esto en un niño solo si persiste, si usted se da cuenta que el niño no puede superar esta dificultad. En ese caso podemos pensar que podría ser una dislexia. Y eso sí sucede más allá de los 9 o 10 años. Así que ya les expliqué que esta región tiene dos central. No tendré tiempo de explicarle que la corteza visual también se transforma con la lectura, de que tenemos una mejor visión porque aprendemos a leer, pero les hablaré de todos modos de la representación de los fonemas. Encontramos en nuestros estudios que existe una transformación profunda ligada a la lectura, porque del hecho de que hayamos aprendido a leer, hemos aumentado la actividad en una región auditiva. Aquí presentamos palabras habladas, palabras y pseudopalabras. Y en todas estas condiciones, la actividad de esta región aumenta en función de la nota de lectura. Esto es muy curioso porque esta región auditiva aumenta su actividad en base a una respuesta dada por el hecho de que hemos aprendido a leer. ¿Qué sucede en esta región? Creemos que es la transformación de lo que llamamos un código fonémico. Es la representación de los fonemas de la lengua. Sabemos que como usted aprendió a leer, usted adquirió la conciencia fonológica, la capacidad de tomar conciencia de que existen los fonemas, pequeñas unidades de la lengua hablada, y el hecho de que usted sabe leer puede manipularlos. Puede jugar un juego, yo le puedo decir una palabra, por ejemplo, y usted elimina el primer sonido. Y es que si yo digo bye, usted dice bye. Usted sabe jugar este juego porque sabe leer. Si usted intenta jugar este juego con un analfabeto, no podrá porque no comprende lo que es la representación consciente de los fonemas y los resultados del aprendizaje de las lecturas. Creemos que esto tiene que ver con la actividad de esta región. Muchos datos indican que varias neuronas se activan, como podemos ver aquí con las palabras tata, caca, que son diferentes neuronas que responden a estos fonemas, y sabemos que esta representación aumenta y se refina con la adquisición de la lectura. Y si tenemos una representación visual, los fonemas, esto quiere decir que
El lazo entre ambos ha sido modificado. Tenemos la capacidad de leer y por ende podemos hacer una proyección de las letras hacia los sonidos. Hemos estudiado esto. Existe una técnica que se llama la difusión, el análisis de la difusión molecular en los tejidos y la resonancia magnética. Con esta analizamos las conexiones del cerebro. Usted tiene redes de conexiones cerebrales. El agua. Vamos a decir aquí que se ve entre estos cilindros. Puede verse que el agua no fluye. Y por este método podemos admitir la difusión del agua y podemos ver cuál es la organización de las fibras de la corteza y de lo que llamamos la sustancia blanca. Las redes de conexión que están debajo de la corteza. Hicimos este análisis con personas alfabetizadas y analfabetos en nuestro estudio. Fueron más de 60 personas y pudimos ver una correlación al estudiar todas estas redes. Un solo muestra una correlación con la lectura y presenta una organización aumentada cuando las personas aprenden a leer, y eso que podemos ver aquí en amarillo, que es la parte posterior vertical de la red que tiene que ver con el aprendizaje del idioma. Sabemos que ellos pueden hacer que se comuniquen diferentes regiones y la corteza parental inferior. Así que el análisis de esta red sugiere que existe una transformación ligada al hemisferio de la lectura. La transformación es lo que llamamos la mielización, el hecho de que las zonas crean una capa y esta capa depende de la actividad de las neuronas. Los estudios en animales demuestran que los animales pueden tener una mayor capa que en las redes que más utilizan, que más se activan. Así que es probable que el hecho de que sabemos leer, podemos aislar mejor de manera de que la información se transmite con mucha mayor fluidez. Es lo que permite la fluidez de lectura. De todas maneras, existe una transformación en esta red y de la conexión de la corteza temporal y el resto de la corteza. Bien, quiero resumir ya, también hablar directamente a los profesores y docentes, lo que podemos deducir de esto y de la adquisición de la lectura. Primero les expliqué que la adquisición de la lectura especializa una corteza de la región visual para un conocimiento de las cadenas de letras, lo que llamamos los grafemas y la conexión de los sonidos. Los fonemas es la transformación principal que efectúa la adquisición de la lectura en nuestro cerebro. Las reglas de los grafemas y los fonemas no son suficientes. No es suficiente exponer las palabras para que él las pueda descodificar. Tenemos que enseñarle de manera sistemática que el niño debe leer de izquierda a derecha, explicándole cada una de las letras y cuál es el sonido que le corresponde. Al principio, el niño descodifica, pasa de lo visual a lo grafemos, a los fonemas correspondientes, analiza las palabras con esfuerzo, luego las convierte en sonido y escucha el sonido porque corresponde y luego reconoce el significado de esa palabra. Así es que él transforma lo que ve en sonido, no lo escucha en su cabeza, tal vez lo diga en voz alta y luego reconoce lo que significa esta palabra, si conoce la palabra. Esta es la vía de lectura lenta, difícil. Al pasar de los años, las cosas se van automatizando y se establece una vía más directa que llamo la segunda vía de lectura, que nos permite pasar directamente de lo escrito al sentido, pero las dos vías siguen activas. Y esta que ven aquí en verde se establece por vía de automatización progresiva. Todas las letras se reconocen de forma simultánea, pero esto no tiene que ver con un aprendizaje en particular. La docente debe de enfocarse
en lo que podemos ver aquí en amarillo, para que el niño, a medida que vaya aprendiendo a leer, pueda automatizar esta lectura. Este diagrama es muy sencillo, pero quiero enseñarles porque a través de esto podemos predecir si el niño va a presentar dificultades al momento de aprender a leer. La primera variable es el conocimiento de los fonemas. Un niño en la maternal que conoce los fonemas tendrá mayor ventaja para el aprendizaje de la lectura, como pueden ver aquí en la representación. Este rol es muy importante. La segunda variable es que el conocimiento del vocabulario o las palabras en el lenguaje oral. ¿Por qué? Porque si ha logrado descodificar, pero no tiene un vocabulario, no podrá entender, tener el significado. Tenemos que crear la posibilidad de que puedan descodificar. La tercera variable es la valorización de los libros. Si el niño tiene libros, va a poder automatizar esta vía de lectura porque va de manera espontánea a consagrarse a la lectura, va a pasar el tiempo con el libro y esto le va a permitir automatizar independientemente del esfuerzo. Bueno, creo que voy a saltar esta diapositiva y decirles que simplemente en base a lo que comprendemos sobre el aprendizaje de la lectura, nosotros intentamos con algunos colegas desarrollar una logística que trata de ayudar a los niños a que aprendan a leer. Esta logística se llama Elan. Tiene como objetivo hacer. Quiero mencionar algo también muy importante, que antes de tener una idea científica correcta sobre la organización, tenemos que ponerlas a pruebas en los salones de clases. Y esto no es fácil. No es fácil pasar de conocimiento científico a un salón de clases. Y esto es lo que intentamos hacer. Es más o menos lo mismo que cuando se hace el procedimiento de los medicamentos. Tenemos conocimientos químicos que nos dicen cómo se hace un medicamento, pero no es suficiente. Debe ser puesto a prueba y pasar por fase 1, 2, 3 del desarrollo con una población más y más grande. Y obviamente tenemos dificultades. Hay ciertos medicamentos que no llegan ni siquiera a la segunda fase porque tienen muchos efectos secundarios. Sucede lo mismo con el desarrollo pedagógico. A pesar de que este se base en métodos científicos, ustedes tendrán dificultades en un salón de clase. Como pueden ver aquí, tenemos varios juegos que son diseñados para los niños. Son juegos, ordenadores con colores, personajes. Exploramos islas como la República Dominicana. Podemos ver un barco pirata que pasa de isla a isla. Y al mismo tiempo existen juegos estructurados, juegos silábicos, que permiten que se automatice la correspondencia entre los grafemos y los fonemas, y otros juegos que son dictados de palabras, o sea, que escuchan, quiere decir que escuchan una palabra, tienen que seleccionar las letras correspondientes, pero permiten que el niño se concentre en la organización de la derecha a la izquierda y la composición de las palabras. Y al final tenemos juegos de lectura y frases cortas con textos 100% descodificables. Solo utilizan palabras y letras que son que el niño ya conoce. La tecnología que empleamos es enseñar de manera sistemática la correspondencia entre los grafemos y los fonemas en tres maneras. Primero, visualizamos la pronunciación de cada grafema. Si tiene un niño pequeño que pronuncia la fonema, perdón, como por ejemplo la fonema es M, usted verá que el niño hace, podemos ver cómo el movimiento de su boca, pudimos ver índices sensoriales que permiten que el niño comprenda el fonema en cuestión. Segundo, hablaremos de la presentación de la letra con una palabra particular que pueda asociar, porque las investigaciones han determinado que esto ayuda a la memoria, de que una palabra en particular se vea con una representación y al final en la tableta le pedimos al niño que escriba la letra.
Varias investigaciones han hecho entender que al escribir permite que el niño analice visualmente y resolver este problema de la escritura en del espejo. Así que todos estos factores en conclusión hacen que el niño pueda tener las letras y correspondencia de los sonidos. Así que a jugar con estos juegos, las letras se introducen en un orden muy específico, como lo podrán ver en este libro que escribe. Vivimos con varios colegas, que se llama Aprenden a leer. En este libro analizamos las estadísticas del lenguaje, en este caso en francés, para proponer un orden muy racional de la introducción de las diferentes letras. Las letras se introducen en base a las frecuencias y lo que llamamos la transparencia, la regularidad, a qué punto cada letra representa un sonido, si existe una antigüedad, si hay que emplear un texto. Así que si empezamos con la letra más sencilla y seleccionamos las letras en un orden racional, si es que tenemos varios principios bien detallados en este libro, la progresión racional, el aprendizaje activo que asocia, puede asociar la escritura y la lectura, la automatización, la repetición de los ejercicios, la selección racional de los ejercicios, utilizar solamente palabras que puedan ser descodificadas en base de lo que el niño ya conoce, seleccionar en su léxico palabras que él pueda leer en base a grafemas que él ya conoce y principios más generales que ya mencioné en otra presentación. La atención, el placer, la adaptación del niño. Lo formidable de esta logística es que permite que el ordenador detecte el nivel del niño y se adapte al nivel del niño para que el niño pueda utilizar esto sin que se sienta desmotivado. Así es que estamos utilizando esta logística actualmente. El año pasado experimentamos con niños de primer año que utilizaron esta logística o logísticas de control. Es muy importante estudiar esto aleatoriamente. Tenemos niños, varios niños sentados de manera muy aleatoria utilizando logística de control. Y obviamente por cuestiones de ética tenemos que cruzar porque todos los niños deben beneficiarse de esto. Pero al principio algunos tienen logística de lectura y otros logística de cálculo. Y un tercer grupo que no tiene tableta porque no todas las escuelas tienen esto. Los que utilizaron esto no fueron reemplazados por profesores porque no se trata de cambiar el profesor, sino de complementar. Los profesores hacen su trabajo, pero por un periodo de 20 minutos el niño puede jugar con la tableta, pero por un periodo de tiempo controlado. Creo que esto es muy importante porque no podemos dejarlos jugar varias horas con la tableta, porque si no se pueden distraer, no van a cumplir con la función indicada. Nos dimos cuenta que pudimos ver varios resultados que no son excepcionales, pero sí quiero que vean los resultados. Lo primero es la cantidad de palabras que el niño puede leer por minuto. Existen tres medidas, aquí en medio y la medida al final de año. La logística se introdujo al principio del año. Los niños que se beneficiaron de la logística nos dimos cuenta que progresan más rápido que los demás. Todos comienzan a partir de cero y comienzan a leer máximas palabras, pero los que se beneficiaron de la logística progresaron un poquito más rápido que los demás, y eso es significativo. Lo más interesante para mí es esta prueba. Es una prueba de comprensión de pequeñas frases. Tenemos pequeñas frases como el hombre come una manzana y debe seleccionar la imagen correspondiente. En esta prueba podemos ver un progreso, y es un progreso en el grupo que comenzó utilizando la logística de lectura. Esto sugiere que estos niños se beneficiaron de una descodificación, porque el logístico solamente les enseña esto, pero a partir de esto pueden comprender mejor los textos. Este punto, lamentablemente, muchos docentes no comprenden porque quieren obligar a la descodificación. A partir de la descodificación de las letras, logramos comprender
la forma visual de las palabras. Aquí el error principal, en la vía de la lectura no existe posición entre la descodificación y la comprensión. Debemos descodificar para comprender las palabras. Así que ahora vamos a seguir con este logístico. Ahora se llama Duro. Este logístico es mucho más grande porque tiene componentes de lectura y matemática. Quiero hablarles a ustedes de esto porque esta logística es de fuente abierta. Tenemos una comunidad internacional que desarrolla esta, como los hemos hecho con la matemática, otra logística que se llama Number Race o la carrera de los números, que ha sido traducido en 7 idiomas, y aquí trabajamos con la apertura esto a la comunidad internacional, y vamos a colaborar con Uruguay. Creo que ustedes conocen el plan de la normalización de las escuelas en Uruguay. Gracias a este plan, nuestra logística va a ser introducida al español y está disponible. Hemos hablado en estos días de la posibilidad de que esta logística pueda beneficiar, así espero, a los niños de la República Dominicana. Es algo que podemos explorar en los siguientes tiempos actuales. Puede ser un complemento a la educación que proponemos. Termino mostrándole a algunos de los colaboradores que trabajaron en esta logística, notablemente Cassandra, la jefa de proyecto, y los demás colegas, como pueden ver, Juana Valeris y Alejandro Mesh, que trabajaron con el desarrollo del plan Fondo Ceiban. Y les doy las gracias por su atención.